Bueno, chicos, para que os hagáis una idea, hemos terminado el vídeo, esto os lo pondré al principio, vais a ver el paisaje y vais a ver dónde se encuentra la zona que grabamos y cómo costó llegar a ella. Graba, graba. Allí está. Y no podemos más. No. Estamos muertos. Todo eso. Tan bonito. Es inmensa, ¿eh? Es enorme, ¿verdad? No parecía tanto. Flipas. Es enorme, flipas, enorme. Y tiene 3 plantas. Guau, guau, guau. A ver cómo está la estructura por dentro. Vamos por dentro para allá. Tiene que ser grande también. Venga, vamos. Sí, vamos. Bueno, la primera pieza que correspondía a la casa, ¿no? Ya podemos ver que la zona está deshecha. Mucha basura. Ya veis que se usa en plan fiestas o venir aquí a un botellón, ¿no? Cuidado que hay botellas y vasos rotos por el suelo y entre la hierba no los ve. Mira, todo esto correspondía a partes de dentro de la casa. Mira, puertas de madera. Falta un basurero. Le pones un cacharro, o sea, aquí le pones un caldero, ¿no? Todo esto se podía tirar, porque prácticamente son desechos de plástico, ¿no? Y se nota que están aquí visibles. Incluso muy interesante que se pueda apreciar aquí en el medio. Mira, mira, mira. Un cenicero. Un cenicero. Mira, 2.10. Y aquí tenemos un cenicero. Bueno, está bien para arder el bosque, por lo ¿Ole? Menos. Yeah. Mira. Vienen a beber y tiran la basura, pero el pitillo lo pagan un cenicero. Mira, cojonudo el cenicero, ¿eh? La verdad es que sí. Y está aquí tirado, ¿eh? Aquí lo podemos ver. Mira, esto es lo peor, ¿veis? Esto ya es lo peor. Pero bueno, ¿qué te vas a esperar? Por ahí de repente venimos nosotros, que fue donde os enseñamos. O sea, la zona esa interesante para hacerlas tal sería en la parte de allí, donde estuvimos al principio del vídeo. Pues sería allí. Bueno, nos encontramos en la parte exterior y esto venía siendo un cenador. Está muy interesante, vemos ahí donde estaría la fuente, donde Vanessa estaba mirando esas dos piezas. Podemos meter un zoom ahí para enfocarnos. Vemos que una se puede apreciar más que la otra, ¿no? Pero bueno, son dos piezas idénticas. Está muy interesante porque ahí vemos el acueducto. No sé si metiendo a lo mejor un poco los focos se puede ver. De repente bajaría el agua, saldría para aquí. Está muy interesante esta zona. Podemos ver aún la alambrada. Lógicamente ya no tenemos tendal ni nada. Pero bueno, tenemos aquí la curva, ¿no? De cómo venía siendo esta entrada. Muy interesante porque tenemos aquí el mesado para las cenas nocturnas o las típicas comidas, no tenían que ser de noche. Estoy encima de la mesa, del mesado, y aquí tenemos esta parte. Hombre, yo creo que podría ser un estanque, ¿no? Un estanque, o incluso dijimos que podría ser perfectamente una piscina en su momento, dado que fue construida a principios del siglo XX, pues podría darse el caso. Esta parte donde el mesado lo tenemos a esa mano, tenemos la parte que se iba a la piscina, o sea, está todo aquí acorde de la zona. Por aquí tenemos unas escaleras por la parte de abajo, e incluso por allí donde está ese árbol tenemos otro caminito. O sea, todo esto se uniría. Dame, tenemos aquí una salida, no sé si se puede apreciar, no me puedo acercar mucho, pero esa salida de hierba es una boquilla que aprovechaba el agua que salía por allí. ¿Me entiendes? Venía por el manantial, caía en esas fuentes, iba a esa parte y tenía el acueducto para pasar por aquí. Sí, era una piscina totalmente. O sea, para pasarlo aquí de puta madre, ¿te imaginas? ¡Qué verano, Raquel! Tírate. Tírate. Tírame, no me tírate. Hay agua. Flipa, hay sequía. Antes la gente vivía de puta madre. Increíble, ¿eh? Tenía que ser de dinerito, ¿eh? Una finca, es una finca que tiene unos metros, no sabremos deciros, pero es inmenso. Es enorme. Nos vamos a preparar, que siempre venimos con lo puesto. Vale. El tablero. Y tenemos esta pequeña parte con la madera puesta. ¿Qué tal? El bosque es bonito. Mira. Muy interesante. Mira. El recubrimiento, ¿eh? Okay. De la madera. Joder, esta madera está muy buena, ¿eh? O sea. Es de calidad. Es de calidad. Mira. Mira, ¡ah, qué bien! ¡Mira qué buena! ¡Mira qué buena! ¡Mira qué buena!
mirad qué buena. Buah, qué chulo, desde aquí lo grabas todo. Mira, me están girando las chicas para no pillarlas. Para no pillarlas me giran las chicas. Increíble. Bueno, porque se viene todo. Se ve todo desde aquí. Aquí tenemos las escaleritas que están... Pero vamos a intentar subir. Aquí tenemos la puerta principal. No, ¿qué es esta, la principal? ¿Cuál es la principal? Ah, esta. Está tirada. No. Esta es la puerta principal del otro lado. Esta es la puerta principal. Lado. Aquí tenemos otro habitáculo, que esa puerta se ve desde afuera. Esta es una habitación sin más. Mirad. ¡Guau! Tiene la bombilla todavía, chavales. O sea, es increíble. Sí, colgada está. Mira, qué pena. Mira qué chulo está, chico. Mira la puerta. Las de nuestra casa son una puta mierda en comparación con esta, chaval. Sí, le cambias el pecho y tienes aquí una puerta de calidad que flipas. ¿La barnizas pues esto? Eran maderas de las buenas. Yo no le veo marca de puntitos de nada. Esto lo limpias, le pasas un lijado así. Le cambias las cosas estas, que ya están. Está muy bueno, con el marco, con el marco. Me llama mucho la atención el marco. Muy interesante. Le falta el cristal. Vale, toma. Mira, tenemos escayolas. Allí ya le falta, pero en todas tenemos encima fuera, de cada puerta. Fuera nos encontraron piñas, pero aquí tenemos una de... Aquí tenemos una piña. Y no es del árbol de Navidad, es de verdad. Es de las pero está cerrada, está cerrada. Esta es otra puerta. Sí, por el jardín. Pero esa no es la principal. No, la principal es esta. Desde aquí aprecias toda la parte de abajo. Sniper élite, todos zombies por ahí, nosotros desde el medio. ¡Está con wow. espalda! Army of... Es, la verdad es que es un escenario wow. Aquí tienes la puerta. Otra bombilla, las bombillas quedaron. Sí, un cachito de lámpara. Las bombillas quedaron. En algunas. Y tenemos, mira, una silla de mimbre. Sí. Una silla guay, de... Guay, esas molan un montón. Si la tuviéramos bien hecha, sí. Pero tenemos ahí la silla de mimbre y aquí tenemos, bueno... Algo del baño. Algo del baño, sí. Sí. De cerámica. Y allí tenemos la tapa del baño. No sé si se puede hacer aquí. Tenemos la tapa del baño. Sí. Bueno, la estructura se mantiene bastante bien, ¿eh? Sí, pues, sí, las paredes. Está bastante bien, entonces no es un peligro andar por aquí. Por la parte de arriba ya es otro cuento, pero no es un peligro andar por aquí, chicos. Aquí tenemos la puerta, el mismo arco. Tengo que poner la puerta. Pero aquí también se va al baño, supongo. Se me divide. Esto aquí es grande, ¿eh? Este lado. Tenemos el pórtico aquí y allí tenemos una silla para sentarnos en medio de esos árboles. Sí. Muy interesante. Se puede notar perfectamente. ¡Hay un burro! ¡Se ¿Sí? escucha un burro! Es enorme, de forja. Nosotros teníamos un portal en casa que vendimos porque no se usaba, se hizo reforma. Y era así, estilo de esto. Sí. Y me acuerdo yo que se vendió bastante bien por ser de forja. Nosotros lo lijamos, lo pintamos. Por eso se le quitó el dinero también. ¡Qué fino en este lado! ¡Que sí, que le ponen! Mujeres. Y como siempre, el de las mujeres por lo menos solo se puede ver algo, chavales. Siempre lo tenéis mejor que lo de los chicos. ¡Hombre! Vale, aquí hay mosquitos, ¿eh? Vamos. Ah, vámonos que no sabemos lo que hay aquí. Aquí lo utilizó recientemente. Sí, no. Wow. Con las estanterías. Casi medio. Vejilla, ¿te fijas? Sí. Debían guardar ahí los alimentos. Aquí tendríamos la chimenea, la no me puede meter ahí la cabeza pasta. No. Y teníamos toda esta parte, mira. La aquí está de hierro. Sí, el forgón. El forgón. Este pequeño habitáculo donde se guardarían las botellas o así. La comida. Por aquí vemos una botella, así que las botellas. Sí. ¿De qué es? Bueno, yo no vendo marcas. Y aquí tenemos unas cosas, mira qué buenas, hechas a mano, mira. Ah, mira. Aunque estén sucias. Un tapete. Este es de ganchillo. Parece que no, pero mira. ¡Oh! Para sí. los qué chulo, qué chulo. Mira, tenemos tres diferentes. Mira, este ya está un poco deshecho. Pero mira estos, chaval. Gente que no valora, ¿sabes? De una olla o algo, ¿ves? Sí, por aquí sería el cucharón o algo para la sopa, sería. Y es lo que tenemos. Bueno, lo dejo abajo, da igual. Y después ahí tenemos. Hay algo más que se ve desde aquí como algo. Oh, pero eso ya no, ¿eh? ¿Qué? Ese no es antiguo. Tabaco con papel. Alguien tiene ahí su despensa. Sí, también. Sí. Tu elijo. Mira, nunca mejor dicho, una despensita. Aquí tiene, elijo, aquí tiene su tabaco y todo. Hostia, ¿qué tiene? Tabaco, espera. Tiene tabaco, papel, filtros. Tiene. O sea, alguien viene aquí a menudo a que tiene aquí guardado sus cosas. Mira. Mira. Y el tabaco está. No está húmedo, está fresco, está fresco. Está fresco. Hostia,
Esto ya me preocupa. A lo mejor viene algún sin techo a dormir aquí o tiene ahí el tabaco guardado. Wow. Pero sobre el tabaco. Tiene otro, ¿no? Tiene dos tabacos. Buah, wow, ¿qué me estás contando, chica? Ay, a ver, que no va a ser tabaco ese. Uy, ten cuidado, pero es un toque. Marihuana o... No, sí, a ver. Sí, sí. El tabaco. Esta, ¿no? ¿Qué? ¿Podría ser? Aquí tenemos un problema. Nos vamos chicos. A ir de la cocina. A ver, es porque no lo quieran. No, no. Lo voy a dejar ahí y esto lo voy a dejar aquí arriba. Sí, para que no vean que anduvimos aquí. Hostia, chaval. ¿A cuándo vienen de fiesta o así, sabes? Yo estoy nervioso. Hemos decidido salir aquí un poco afuera, ¿sabes? Hemos decidido salir un poco afuera porque, claro, a ver, quiero eso, no me acaba de sorprender. No escuchamos nada, aquí no habrá nadie. Pero claro, eso sí que me sorprendió, porque estaba claro de que estaba ahí ya puesto, ¿sabes? Porque alguien sí, tiene... Sí, alguien tiene, bueno, costumbre venir, por eso eso estaba ahí. Había dos paquetes de tabaco diferentes, tenía su papel ACB y tenía sus filtros. Entonces, prácticamente, aquí viene alguien porque eso es de alguien. Entonces, sí, no es una cosa que se te olvide. Estaba sí, bien estaba, ahí, estaba ahí puesto. Entonces, bueno, salimos para respirar un poco, para comentarlo antes de subir a esa parte de arriba y vamos para allá. Puede ser un vídeo bastante largo porque nos están pasando muchos acontecimientos. Sí, estamos encontrando bastantes cosas.